¿Cómo saldría parado el Partido Socialista, que siempre ha mantenido de que el 11M pues fueron un ataque yihadista prácticamente, como respuesta a lo que a la actuación española en Irak? Bueno, pues saldría bastante mal parado como gobierno, sea socialista, sea el PP o sea cualquiera. El gobierno que esté en ese momento en la Moncloa será el que salga peor parado, porque es el que tiene que dar respuesta a la apertura de los archivos donde esa información está clasificada, pudieran dar luz sobre algunos de los aspectos más oscuros. ¿Le perjudicaría al Partido Socialista? Por supuesto, pero no a este Partido Socialista, sino al Partido Socialista anterior al de Zapatero y anterior, seguramente también, ¿por qué no decirlo?, a todos los partidos previos democráticos, al Partido Popular, etcétera. Yo creo que realmente la amenaza estriba en que se saquen a la luz cuáles son las relaciones verdaderas entre diversos tipos de servicios para saber cómo funcionan las relaciones internacionales de servicios de inteligencia. Y eso es lo que Marruecos puede sacar y eso es lo que no le interesa para nada a España ni al gobierno español.